Orozco Favela es presunto responsable de lo siguiente: ser jefe de plaza en Morelia, Michoacán, y haber asumido el control del área con el consentimiento de su jefe apodado el Chucky, hombre cercano a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, de operar en la ciudad de Morelia, Michoacán, ampliando su área de influencia a los municipios ubicados al sur y este de dicha ciudad, con el fin de controlar las actividades del tráfico de marihuana y de armamento, del plagio y homicidio de 21 personas asesinadas el 8 de junio del 2011 en Morelia, Michoacán, de ordenar la colocación de mantas en diferentes puntos de la ciudad de Morelia, Michoacán, y municipios aledaños el 27 de junio del 2011, como parte de la campaña de los Caballeros Templarios en contra del grupo delictivo La Familia, encabezada en aquel entonces por J. Jesús Méndez Vargas, alias El Chango.